queridos amigos, muy buenas noches, les habla Estela Basaglia, saludándolos con un abrazo de radio. Hoy comienza un nuevo programa en Radio Rocha. Hoy, 3 de agosto del 2022, es el inicio de Mundo Clásico, que saldrá al aire todos los miércoles de 21 a 22 horas. Mundo Clásico nos llevará de viaje por las dimensiones de la música, en este espacio donde encontrará su lugar sinfonías, sonatas, conciertos, ballets, cuartetos de cuerda, música de cámara, quintetos de viento, óperas, música coral, zarzuelas, las orquestas sinfónicas, la diversidad de instrumentos, los grandes compositores de todos los tiempos, la música clásica, un mundo fascinante, maravilloso, que hoy comenzamos a transitar juntos. Les vamos a dar las vías de comunicación y después les vamos a comentar algo más antes de iniciar este programa número 1. Las vías de comunicación 427-3360 pueden escuchar en su radio con la frecuencia AM1570, en vivo Radio Rocha AM1570.wixsite.com. También pueden hacerlo por la aplicación Play Store y habilitamos, aunque sé que no lo usa demasiado la gente, pero bueno, no tenemos WhatsApp, entonces habilité varias otras posibilidades de poder comunicarnos, aunque no sea en el mismo momento. mundoclásico49@gmail.com, en Facebook Mundo Clásico y Mundo Clásico en Rocha blogspot.com. La cortina de Mundo Clásico que ustedes acabaron de escuchar, que va a identificar siempre el inicio del programa, es la campanela del más genial violinista de todos los tiempos, Niccolò Paganini. Bueno, vamos a comentarles que hoy vamos a tomar un compositor y también quisiéramos destacar que cuando una obra, sea del tema que sea, no podemos terminarla un miércoles, la vamos a continuar al miércoles siguiente. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, vamos a escuchar una obra de Brahms, pero no sé si vamos a alcanzarla a escuchar completa, porque a mí me gusta, además de que escuchemos música clásica, hacer comentarios del compositor o del tema o de lo que rodee esta situación, ¿no? De su vida, su biografía, sus anécdotas. Queríamos decirles también que está operando ahí en los controles Matías Valdés. Buenas noches, Matías, gracias por estar operando ahí. Hola, Estela, buenas noches. Un gusto. Bueno, gracias por estar ahí, Matías. Gracias a él pueden ustedes escucharnos, amigos. Ay, ¿qué haríamos los que hacemos radio sin los operadores? ¿Qué haríamos? No, bueno, no saldría nada. Por lo menos en mi caso no saldría nada. Bueno, lo que les quería comentar, que hoy vamos a escuchar a una obra de Brahms en este programa número 1. Brahms es un compositor alemán. Vamos a escuchar la Sinfonía número 4 en Mi menor, compuesta en 1884. Pero antes yo quisiera hacer alguna semblanza, diríamos, de este compositor. Y después, entre los movimientos que hay, que gentilmente Matías operará para dejarnos escucharlo, vamos a hacer algunos comentarios también muy particulares sobre Johannes Brahms. 1833-1897, nació el 7 de mayo de 1833 en un humilde barrio de Hamburgo, hijo de un músico ambulante. Pronto sigue a su padre los conciertos tocando el violín, el violonchelo o la trompa. Da sus primeros recitales de piano para poder pagar sus lecciones de música, mientras continúa con su padre tocando los prostíbulos del barrio portuario de Hamburgo. Visita a Schumann, que vivía en los alrededores de Düsseldorf, y empieza una amistad muy duradera. Después vamos a comentar algunas características de esta amistad muy interesante. Su mujer Clara le causa una gran impresión. Con la ayuda de Schumann logra publicar sus primeras obras. Realmente Schumann vio algo muy particular en Brahms,
de quien decía que él lo veía como el único posible de seguir la serie de sinfonías de Beethoven y escribir la décima sinfonía. Increíble eso. Y hay una anécdota deliciosa que después le vamos a comentar. Bueno, le voy a pedir a Matías ahora, porque esto tiene varios movimientos, así podemos escucharnos y deleitarnos en esta obra. Lo primero que vamos a escuchar, el primer movimiento de esta sinfonía número 4 en mi menor de Brahms, es Allegro non troppo. Por favor, Matías.
Bueno, amigos, qué hermoso que es esto. Escuchamos el primer movimiento, Allegro non troppo, que tiene la forma sonata escrita de forma libre. Este primer tema es lírico y está presentado por los violines con ecos de la madera. Interesante esto. No es que yo sea una experta en música, estas cosas las he buscado. Bueno, vamos a seguir hablando de Brahms y ahora le hago un comentario del segundo movimiento. Y vamos a decirles esto que decíamos, que Schumann decía esto, ¿no? En realidad Schumann conocía solamente las primeras sonatas para piano, pero ya veía en ellas el esqueleto de las futuras sinfonías. Después les vamos a comentar un artículo que escribió Schumann sobre Brahms. Ahora vamos a escuchar el segundo movimiento, que les vamos a hacer un comentario, Andante Moderato. Andante Moderato, la melodía empieza en las trompas y luego pasa a la madera. Se repite en diversas variaciones hasta que las trompetas y los violines presentan un interludio, creando un ambiente más cálido. Una llamada de las trompas conducen al segundo tema, presentado por fagotes y violonchelos, clarinetes y fagots, acompañados por el murmullo de las cuerdas y los timbales. Entonces vamos a escuchar ahora el segundo movimiento, Andante Moderato. Por favor, Matías. Thank you.
qué hermosura, ¿eh? Qué hermoso es escuchar esto. Bueno, como les decíamos, no vamos a terminar hoy, así que seguiremos escuchando a Brahms el miércoles que viene. Pero les quería comentar, antes de ir al tercer movimiento, algunas anécdotas de Brahms deliciosas. También vamos a contar otras cosas interesantes el miércoles que viene. Remenyi, quien contrató a Brahms en 1853 como acompañante al piano, lo describió de la siguiente manera. Era un gran lector, especialmente de poesía alemana, y sabía lo mejor de ella, más o menos de memoria. Para los extraños era monosilábico en la conversación, o sea que seguramente era un muy buen oyente. Inclinado a ser malhumorado y reticente, pero cuando estaba conmigo era alegre y comunicativo, decía esta persona. Se sabe que solía llevar caramelos para repartir entre los niños. Para los adultos reservaba su carácter más brusco y sarcástico. Su alumno Gustav Jenner escribió: Brahms ha adquirido, no sin razón, la reputación de gruñón, aunque pocos también pueden ser tan adorables como él. Según la prensa vienesa, le gustaba visitar diariamente su taberna favorita, Red Hedgehog. Sus amigos lo describían como leal y generoso. A partir de 1860, la venta de sus obras le proporcionaba bastante dinero, sin embargo, prefería un estilo de vida modesto. Donó gran parte de su dinero a familiares y ayudó de forma anónima al mantenimiento de varios músicos jóvenes. Fue un compositor exitoso por seguir desarrollando la tradición de la música clásica después de Beethoven. Sus obras eran muy admiradas. Tiene muchísimas obras de música de cámara, ha hecho variaciones de Paganini, variaciones sobre temas de Joseph Haydn, para piano produce baladas, rapsodias, caprichos e intermezos, preludios, corales, canciones populares, numerosas obras, como decíamos, para música de cámara, conciertos para violín, y violonchelo, y nunca escribió una sola ópera, y se lo preguntaron. Esto está documentado. Prefiere un dolor de muelas a componer una ópera. En realidad, me hace acordar, yo creo que fue Mozart que dijo, si hay algo peor que un concierto para flauta, es un concierto para dos flautas. Y después él tiene concierto para flautas. Bueno, sigamos con Brahms. Era un autor muy poco prolífico, pero muy perfeccionista con sus obras, llegando a retocar sus composiciones continuamente a lo largo de toda su vida. Un claro ejemplo es su Requiem alemán, que le llevó a completarlo alrededor de 12 años. Bien que era perfeccionista, ¿eh? Bueno, era un apasionado, como pasatiempo, del contacto con la naturaleza. Gran aficionado a las actividades al aire libre y a las caminatas por el campo. Coleccionaba primeras ediciones de partituras de sus compositores favoritos como Haydn, Mozart, Bach y su venerado siempre Beethoven. Era un ávido lector al que le fascinaban las leyendas y los relatos populares. Los libros siempre tuvieron una especial relevancia en su vida. Prueba de ello se encuentra en las numerosas cartas en las que hablaba de la lectura y de su extensa biblioteca, con obras de Goethe, Sófocles, Shakespeare. Los libros son mi mayor pasión, decía, esto está documentado, es una carta que le escribe a su amiga de Hedwig Wolfenstein en diciembre de 1853. Decía, los libros son mi mayor pasión, he leído desde mi infancia todo lo que caía en mis manos, sin guía alguna, pasando de lo peor y por lo mejor. De muchacho devoré innumerables novelas de caballería hasta que cayó en mis manos Los Bandidos. No sabía que había sido escrita por un grande de la literatura como fue Friedrich von Schiller. Bueno, deliciosas las anécdotas de este compositor, ¿no? De Brahms, tan maravilloso que vamos a seguir con él el próximo
el próximo miércoles, perdón que se me fue el momento que estaba. Bueno, amigos, les queríamos decir entonces que vamos a seguir el próximo miércoles, y ahora para despedirnos nos vamos a escuchar Alegro Giocoso. Ahora que Matías me confirme, es así, Matías, ¿verdad? Que vamos a escuchar Alegro Giocoso. Estela, sí, en este momento vamos a escuchar el Alegro Giocoso, para todos los oyentes. Vamos a decir algo entonces antes que los ponga Matías, y dado que vamos a estar cerca, ahora te consulto una cosa al aire. Vamos a decirles de qué trata este Alegro Giocoso. Ocupa el lugar del scherzo en la sinfonía, es de carácter alegre y juguetón, empleando una instrumentación inhabitual en Brahms, pícolo, clarinete, contrafagot y triángulo. El tema principal es rítmico y emplea dos variaciones, una de carácter cantabile y otra más festiva.